Norte 44. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Son las 7 de la noche, momento de presentarles un corte informativo. El 2% de las empresas en Jalisco están en proceso de no entregar aguinaldo a sus trabajadores por tener liquidación debido a la pandemia. La encuesta que realiza la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, a sus socios, arrojó que el 98% de los patrones sí está en condiciones de cumplir con esta prestación y que 7 de cada 10 entregará 15 días de salario, el mínimo que marca la ley. Aún con los efectos del COVID-19 en la economía, el impacto de esta prestación creció 10% en comparación con el año 2019. En espera del primer cargamento de la vacuna anti-COVID-19 proveniente de los Estados Unidos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que sería el próximo martes 22 de diciembre cuando se comience la inmunización para la población enfocada al sector de la salud. El funcionario dijo que el próximo viernes 18 se llevará a cabo un simulacro. Aclaró que el plan de vacunación es solamente el arranque, por lo que pidió a la población no pensar que ese día se realizará toda la vacunación. López-Gatell también señaló que en México resultaría complicado promover un nuevo confinamiento porque el 60% de la población se encuentra en condición de pobreza y un sector importante vive al día. Lo invitamos al resumen más importante de las noticias en una hora en la tercera emisión de Señal Informativa con el periodista Carlos Martínez. Le esperamos.